fuera del mercado laboral trabajando, pero se hacen estos seguros, el hacer curso, pero todo como muy suelto, nada. Entonces, sí, porque lo que digo, yo sí era consciente era que el mercado laboral en este momento tenía las condiciones que yo desconocía. Y de hecho, creo que aquí vine con una idea y me encontré con que no tenía ni idea de cómo, de lo que había cambiado y de todo lo que a mí me faltaba, por lo menos aplicar o por lo menos ordenar de otra forma. Entonces, sí, yo he hecho cursos sueltos, primero la búsqueda de empleo, se busca de otra manera, porque ahora intervienen muchísimo las redes sociales. Antes estaban ahí, era bueno que las usaras, pero no eran tan imprescindibles como en ese momento. He hecho el curso de gira con Coca-Cola, con lo cual, bueno, pues vas teniendo en cuenta un poco qué de elementos tiene una empresa. Yo era la segunda, esta será la tercera vez que monto algo. Siempre han estado esos elementos, pero bueno, yo no los he valorado lo suficiente. O no he valorado lo que debía. Entonces, a ver, yo vuelvo a iniciar, pero tengo que saber un poco más, porque algo he hecho mal, algunas cosas no sé, cuáles son las que he hecho mal, y no creo que me vuelva a ocurrir. Igual, sí. ¿Qué es, cómo se crea una empresa? ¿Qué elementos tiene? ¿Cómo te tienes que enfrentar tú misma? ¿Qué preparación necesitas yo? Por cuenta ajena, pero otra es formarte como emprendedora. O sea, sí. Yo me reciclé para dedicarme al interiorismo y ahora estoy empezando a formarme como, o sea, me lancé a crear la empresa, un poquito así a lo loco, que eso yo creo que a veces también ayuda, y lo que si no te dedicamos mis socios y yo es investigar el mercado para establecer honorarios, servicios y demás, pero ahora con, bueno, Corina y yo estamos realizando el curso de empresas de la fundación. Y ahí te das cuenta que requieres esa doble formación. Una cosa es ser lo que quiera que te capacita y otra cosa es ser emprendedora. Porque hay muchas cosas que tú no sabes que necesitas y está muy bien tenerlas preparadas para que al final cualquier empresa funcione. Todo una cosa que me ha llevado a la otra ha sido justamente de irme profesionalizando en el mercado del arte, pero también en el emprendimiento. O sea, he pasado de curso en curso, de curso en curso, y es que en cada uno voy aprendiendo otra cosa más y voy sacando otra cosa más. Por lo menos el lema de mi organización, que es vivir el arte, me costó un montón sacarlo. Y fue entre uno y otro curso, en hacer el canvas, etc. Es indispensable hacer el plan financiero, que es que uno va a ensayo y error y se da a que fallaste. Es terrible. Entonces, ya cuando lo quieres llevar a otro nivel, como en este caso, ya es mi tercera empresa, por decirlo de alguna manera, ya es como pensar en grande. Ya no quiero quedarme en el estudio que está al lado de mi casa y trabajo con mi clientela más cercana y ya no, ahora quiero hacerlo internacional. Quiero que esto vaya más allá de mi propia vida, que otra gente se involucre, que no estar siempre yo sola con esto.